Nuestro desafío como militantes, todos los militantes kirchneristas de las distintas organizaciones, nuestro desafío es construir más y más kirchnerismo en el conjunto de la patria, construir más y más kirchnerismo en el conjunto del territorio nacional. Hay que poner en sintonía con las transformaciones nacionales cada rincón de la Argentina. Ese es el compromiso militante, anclar territorial y socialmente el kirchnerismo en el conjunto del territorio nacional y hacerlo juntos, unidos y organizados con el conjunto de las organizaciones que conformamos este mundo kirchnerista liderado por la Presidenta de la Nación. Ese es el desafío, defender nuestro gobierno y consolidar nuestro gobierno desde el lugar que nos toca y en cada rincón de la patria. Defender en cada lugar que nos toca el proyecto nacional. Defender estos rumbos y fortalecer el liderazgo de la Presidenta. El kirchnerismo unido con el rol protagónico de la militancia y con el liderazgo de Cristina tiene este desafío. Para garantizar el espíritu de la ley, para garantizar el espíritu democratizador de la ley, que garantice la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, necesitamos que la división sea una división en serio y que no haya vínculos societarios. Y lo que quedó absolutamente claro es que hay vínculos societarios. El compromiso militante nuestro es darle continuidad a este rumbo, también después del 10 de diciembre del 2015, porque la Argentina necesita seguir recorriendo este camino. Y esas convicciones que Néstor no dejó en la puerta de la Casa de Gobierno y las metió en la Casa Rosada, esas convicciones que Cristina defiende día a día en la Casa Rosada, esas convicciones son las que esta militancia y el conjunto de la militancia kirchnerista tiene que ayudar a garantizar que se queden adentro de la Casa Rosada para continuar este proyecto, para continuar este rumbo, para continuar este camino, por lo que hicimos, por lo que falta, con la alegría de ver a nuestros pibes con la notebook de la escuela, con la alegría de ver a nuestros abuelos, mirar con alegría al futuro, con la alegría de los laburantes en bici, yendo en su barrio a trabajar, con la alegría de haber recuperado la esperanza, con la alegría de haber puesto al país de pie con Néstor y Cristina. ¡Vamos, compañeros, compañeras! ¡A no bajar los brazos! ¡A no bajar los brazos! Con Néstor siempre, con Cristina. ¡Fuerza, compañeros, compañeras! Le decimos desde acá, desde Atlanta, a la compañera Presidenta de la Nación, acá hay una fuerza política que es parte de un conjunto de organizaciones que están dispuestas a acompañarla. Compañera Presidenta, desde aquí, desde Atlanta, esta fuerza política, el Nuevo Encuentro, está a su disposición. Está para defender el proyecto nacional. Está para defender este rumbo por nuestra historia, por el presente y por el futuro. Compañera Presidenta, estamos acá para lo que usted disponga. Gracias. Es claramente un intento de sostener su posición dominante y eso es lo que lesiona el mercado de la comunicación audiovisual. Eso es lo que lesiona el derecho a la comunicación y la ley lo establece como derecho humano. Eso lesiona la libertad de expresión, lesiona la pluralidad, lesiona la diversidad. Y por todo eso y muchísimas otras cosas más que están en el dictamen, y resumo en estas cosas las cosas, por esto y por mucho más, es que nosotros hemos planteado en el directorio finalizar el proceso de adecuación voluntaria e iniciar la adecuación de oficio. Propusimos entonces en el directorio tratar sobre tabla esto, el directorio aprobó el tratamiento sobre tabla, volví a exponer todo esto al directorio y se aprobó el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio por mayoría con 5 votos positivos y 2 abstenciones. Compañera Presidenta, estamos acá para lo que usted disponga. Gracias.